Hola, muy buenas tardes. Soy la doctora Ana María Herrera, pediatra broncopulmonar de la Clínica Santa María y coordinadora de la Comisión de Asma de Sochinep. Quisiera darles la más cordial bienvenida a este nuevo webinar de Sochinep, que en esta ocasión le ha correspondido a la Comisión de Asma. El día de hoy tenemos un tema súper interesante y que es la relación de la alergia alimentaria con síntomas respiratorios y asma. Para desarrollar el tema, tendremos dos presentaciones y para esto tenemos la gran suerte de contar con dos speakers de lujo. El primer speaker es la doctora María Angélica Marinovich, quien es inmunóloga clínica, jefe de la unidad de inmunología y alergias de la Clínica Santa María, past president de la Sociedad Chilena de Alergia e Inmunología. Y la doctora Marinovich nos hablará acerca de alergia alimentaria y síntomas respiratorios. Y posteriormente estará con nosotros el doctor Selim Avara, quien es neumólogo pediatra del Hospital Doctor Ezequiel González Cortés de la Clínica Las Condes y es además profesor adjunto de la Universidad de Chile. El doctor Avara nos hablará acerca de alergia alimentaria y morbilidad respiratoria. Luego de estas dos presentaciones tendremos tiempo para hacer las preguntas, así que en la medida que estas preguntas vayan surgiendo, por favor, envíenlas al chat. Así que, sin más, dejo con ustedes ahora a la doctora María Angélica Marinovich. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Bueno, yo les voy a hablar de alergia alimentaria y síntomas respiratorios. Y vamos a partir. No tengo conflictos de interés para esta presentación. Estos son los temas que voy a tocar hoy día. Partimos hablando de lo que son las reacciones adversas a alimentos, que se dividen en intolerancia alimentaria y alergias alimentarias, que es el tema que vamos a tocar. Las intolerancias, solamente recordarles que algunas se caracterizan por la farmacología de ciertos alimentos, por ejemplo, la cafeína, la tiramina, y las otras son por características del huésped, como alteraciones metabólicas, como la deficiencia de lactasa, que se manifiesta con intolerancia a la lactosa. Pero, ¿qué son las alergias alimentarias? Que es el tema al que nos abocamos hoy día. Se define como una respuesta inmunológica patológica a un alimento que ocurre en un huésped susceptible. Estas reacciones son reproducibles cada vez que el alimento es ingerido. Las reacciones o la alergia alimentaria se clasifica de acuerdo al mecanismo patogénico en IgE mediadas, que son inmediatas, pueden ocurrir dentro de segundos, minutos, hasta una hora de la ingesta del alimento y se puede manifestar como anafilaxia, urticaria, angioedema, síndrome de alergia oral, rinitis aguda o asma. Las mixtas, que es una mezcla entre IgE y compromiso celular, dermatitis atópica, esofagitis eosinofílica, enteritis eosinofílica y las que no son mediadas por IgE, son fundamentalmente de tipo celular, dermatitis de contacto, dermatitis herpetiforme, proctocolitis, PIES, enfermedad celíaca y el síndrome de Jaime. Respecto a la epidemiología, en los últimos años, las últimas décadas, las alergias alimentarias se han incrementado muchísimo a nivel global. La causa de esto son múltiples, factores genéticos, epigenéticos y los cambios en el estilo de vida de los últimos años en los países civilizados. Las alergias alimentarias más frecuentes en el mundo occidental son las IgE mediadas, que tienen una prevalencia entre un 6 a 8% en los niños y un 4% en adultos. También hemos visto que las alergias no IgE mediadas han aumentado muchísimo, pero lamentablemente, como es más difícil diagnosticarlas, no hay buenos estudios que nos hablen bien de prevalencia al respecto. Las hospitalizaciones por anafilaxia por alimentos han aumentado en las últimas décadas. Aquí tenemos este estudio de prevalencia global de la alergia alimentaria y vemos que a nivel mundial un 2,4% de los niños, 1,6% en adultos y en general 4,3% sería la prevalencia a nivel mundial. Dentro de América tenemos que Chile tiene una prevalencia de 5,5%. Cabe destacar que esta cifra
las tomaron de un estudio publicado en el 2014. Así que de todas maneras, eso lo más probable es que eso esté subvalorado. Este es un estudio muy interesante recientemente publicado en el Journal de la Organización Mundial de la Alergia, en la cual se evalúan 577 pacientes con, perdón, 5.700 pacientes con alergia alimentaria en Estados Unidos, y lo que podemos ver es que el 54% de estos pacientes se diagnostican entre los 0 y 1 año. El diagnóstico en el 73% de los casos se hace antes de los 6 años de vida. Y un porcentaje altísimo, un 82% de los pacientes tiene alergia alimentaria múltiple. Y un 29% solamente supera o la enfermedad o desarrolla tolerancia. Respecto a la comorbilidad, podemos ver que lo más frecuente es la dermatitis atópica, seguida por el asma, luego la rinitis alérgica, dermatitis de contacto y esofagitis eosinofílica, que es una patología que estamos viendo cada vez con mayor frecuencia en las alergias alimentarias. ¿Cuáles son los alérgenos alimentarios prevalentes a nivel mundial? La leche, el huevo, la soya, el maní, las nueces, y cuando hablo de nueces en realidad son las tree nuts, que no es por si quería que lo diga en inglés, pero nosotros no tenemos una traducción para esa palabra, y las tree nuts son las nueces, las almendras, el pistacho, las castañas de cayú, las avellanas, etc. El trigo, pescados, mariscos y sésamo. Este último lo estamos viendo cada vez con mayor frecuencia. Este es un estudio publicado en 2018 de frecuencia de alimentos causantes de alergia alimentaria en Chile y vemos que el huevo es el más frecuente con un 33%, seguido de la leche con un 25%, luego el maní 17% y menos frecuente la nuez, los mariscos, el tomate, el trigo, pescados, palta y legumbres. Respecto a la historia natural de la alergia alimentaria, los pacientes alérgicos a la leche y al huevo, el 80% de ellos van a superar su alergia a los 6 años de vida. En cambio, aquellos que son alérgicos al maní, solamente un 20% de ellos superan la alergia al maní a los 6 años. Y esto es lo que clásicamente conocemos como la marcha atópica, que la conocemos desde los años desde 2000, 2004 aproximadamente, y que nos habla de las distintas manifestaciones a lo largo de la vida de las enfermedades alérgicas, partiendo por la dermatitis atópica o eczema, luego alergia alimentaria, seguido por asma bronquial y rinitis alérgica. Esto es lo que conocíamos hasta hace poco tiempo. Sin embargo, los estudios recientes demuestran que solamente el 3% de los niños siguen la tradicional marcha atópica. Este es un estudio publicado hace poco tiempo en el que vemos que al año de vida un 7% de los niños tienen dermatitis atópica, están sensibilizados a alérgenos alimentarios o aeroalérgenos y además tienen sibilancia. Y al seguirlos a los 3 años de vida, solamente el 3% de ellos siguen con estas manifestaciones. Entonces, ¿existe la marcha atópica? Bueno. Dentro de los pacientes que tienen alergia alimentaria, un 35% tiene asma, un 35% rinitis alérgica, y en ambos grupos el hecho de estar sensibilizados al maní, a la leche y al huevo, quiero sacar, perdón, predispone significativamente a presentar ambas enfermedades. La mayoría de las dermatitis atópicas no desarrollan asma y rinitis, como veíamos antes la famosa marcha atópica. Y el hecho sí de tener una dermatitis atópica severa, ese sí es un factor de riesgo para progresar a las otras enfermedades alérgicas. La dermatitis atópica antes de los 2 años de vida es de alto riesgo para desarrollar alergias estacionales. También sabemos que la dermatitis atópica incrementa el riesgo de asma 7 veces, pero solamente en pacientes que están sensibilizados a alimentos o aeroalergenos. Y la sensibilización a alimentos los 2 primeros años de vida incrementa el riesgo de asma y rinitis independiente de la sensibilización a aeroalergenos. Y el hecho de tener alergia alimentaria es un factor de riesgo independiente para presentar asma y rinitis alérgica. Este es un estudio que muestra la interacción aditiva entre el hecho de tener dermatitis atópica y estar sensibilizado al año de vida. Y vemos que cuando se siguen a los 3 años, en el caso del asma, es significativo el hecho de tener dermatitis atópica y estar sensibilizado a los 2 años para tener asma a los 3 años.
pero es más significativo en el caso de la alergia alimentaria a los 3 años, en que sí hay un efecto aditivo importante entre el hecho de tener dermatitis atópica y estar sensibilizado al año de vida. No así para la rinitis alérgica. Entonces, ahora ya no debiéramos hablar de marcha atópica, sino que podemos hablar de trayectoria de marcha atópica o de multimorbilidad atópica. ¿Y esto por qué? Vemos que los pacientes que tienen dermatitis atópicas en los primeros meses de vida, un porcentaje desarrolla asma bronquial y estos, algunos también rinitis alérgica o pacientes con rinitis que desarrollan asma. Hay otro grupo que va a desarrollar alergia alimentaria. Y en este grupo algunos de ellos van a desarrollar asma y otros van a desarrollar rinitis alérgica. Y un grupo también importante de estos pacientes con dermatitis atópica que desarrollan alergia alimentaria pueden desarrollar esofagitis eosinofílica. Y como les decía, lo estamos viendo cada vez con mayor frecuencia. La causa de esto son factores múltiples, como hablamos, genéticos, ambientales, socioeconómicos, etc. Y todo esto, ¿a qué se debería esta asociación a lo que está muy en boga actualmente, que es la teoría de la barrera epitelial? ¿Cuáles son los mecanismos patogénicos de esta multimorbilidad atópica? ¿Cuáles son los mecanismos que se relacionan con todas estas enfermedades? Bueno, la causa principal sería una deficiencia en la integridad de la barrera epitelial y una de las causas más frecuentes son las mutaciones en el gen de la fila GRN. Así se ha visto que alta exposición ambiental al maní, como ocurre en Estados Unidos, más mutaciones de la fila GRN asociadas a dermatitis atópica amplifica el riesgo de presentar alergia al maní. Por otro lado, la linfopoyetina estromal tímica, que se abrevia como STLP, se expresa en mucosa gastrointestinal, tracto respiratorio y piel. Y se ha demostrado que esta TSLP está aumentada, su expresión en dermatitis atópica, en asma y rinitis alérgica. Y en asma los niveles se asocian con expresión de citoquinas de tipo TH2 y severidad de la enfermedad. Veamos algo de fisiopatología de la alergia alimentaria. Partimos con esto de la teoría de la barrera epitelial, en que hay factores que dañan la barrera epitelial. Y esto es bastante complicado, en el sentido de que bastante angustiante en realidad, por lo que vamos a revisar. ¿Cuáles son los factores que la dañan? Bueno, los alergenos que ya conocemos, ambientales y pólenes. Alteraciones de la microbiota, la disbiosis, productos de higiene, y esto lo encuentro bastante terrorífico en realidad, porque se ha visto que detergentes de lavandería, detergentes de lavadora, de lavavajilla, fundamentalmente lavavajillas industriales, champús, elementos de limpieza del hogar, pastas de dientes y algunos surfactantes que contienen estas pastas de dientes, pueden alterar la barrera, al igual que la polución ambiental, el material particulado, el ozono, el diésel, la exposición al humo del tabaco, los micro y nanoplásticos que estamos viendo que estamos invadidos de microplásticos por todas partes, y esto también es muy importante, las enzimas y los emulsificantes en los alimentos procesados. Todos estos, en forma sinérgica, van a dañar la barrera epitelial y van a permitir el paso entre las células de alergenos, de toxinas, de polutantes, de patógenos oportunistas. Y así vemos que este daño de la barrera epitelial ocurre tanto en la piel como en el pulmón y en el intestino. Por eso están asociadas todas estas enfermedades y a esto sería una de las explicaciones del gran aumento de las enfermedades alérgicas y otras enfermedades en las últimas décadas. Y cuando tenemos una barrera epitelial dañada, esto favorece que penetren los alergenos a través de la barrera epitelial. En el caso de la piel, estos penetran la piel, son reconocidos por células de Langerhans que las van a procesar y se las van a presentar a los linfocitos TH2. Por otro lado, al haber un daño en la barrera epitelial, se liberan alarminas, que son citoquinas, interleuquina 25, 33 y TSLP, que van a ir a activar a las células linfoides innatas de tipo 2, que al igual que los linfocitos TH2 van a producir citoquinas como la interleuquina 4, 5 y 13, que son proinflamatorias. Y esto también ocurre a nivel gastrointestinal y a nivel del pulmón. Entonces, lo primero que habría es una sensibilización epicutánea y debido a factores genéticos, alteración mecánica, a factores ambientales, a la disbiosis, se altera la barrera epitelial, se altera su integridad, aumentando la permeabilidad de esta, incrementando entonces la penetración de alergenos. Se liberan alarminas, SLP, interleuquina 25 y 33, se activan las células dendríticas y las células linfoides innatas, se activan los linfocitos TH2 y producen interleuquina 4, 5 y 13, como ya vimos.
y estas últimas activan al mastocito y al eosinófilo. Al activar al mastocito, se liberan los mediadores preformados y posteriormente se producen los mediadores de neoformación como leucotrienos y posteriormente las citoquinas. En una segunda fase, una fase posterior, cuando hay un siguiente contacto con este mismo alergeno, el alergeno se va a unir a la IgE que está unida al mastocito y se produce un entrecruzamiento, lo que activa el mastocito y se liberan los mediadores y vamos a tener entonces los síntomas inmediatos. Y posteriormente, viene una fase más tardía en la cual participan las células, fundamentalmente hay infiltración por eosinófilos que explica las reacciones más tardías o crónicas. Al haber un daño en la barrera epitelial, se produce entonces, como decíamos, interleuquina 33 y 25, que van a expandir y activar a las células linfoides innatas del intestino. Y esto va a producir interleuquina 4 y 13, se va a incrementar la expansión de los mastocitos activados y se va a producir una degranulación de mastocitos, aumentando la permeabilidad del intestino, aumentando el paso transepitelial de alergenos alimentarios y aumentando la absorción también sistémica de alergenos alimentarios, lo que va a llevar finalmente a una reacción alérgica por alimentos que va a ser sistémica. Esto como en grosso modo un resumen de lo que ocurre. Y aquí vemos lo mismo, lo que ocurre es primero una sensibilización a nivel de la piel alterada, la sensibilización epicutánea, pero además se requiere que a nivel gastrointestinal haya un quiebre o una falla en la tolerancia inmunológica, con disminución de los linfocitos T reguladores. Y esto favorece entonces que haya una alergia alimentaria que puede darse sola o una alergia alimentaria asociada a dermatitis atópica. Después de que tenemos la sensibilización en que se han producido anticuerpos IgE específicos para ese alergeno, como les decía, se produce al unirse el alergeno, se produce un entrecruzamiento a las IgE que están unidas al mastocito y se liberan los mediadores, produciéndose la reacción inmediata. Más tardíamente, entonces, hay una reacción tardía que es en base fundamentalmente a la infiltración por células como el eosinófilo y produce las reacciones crónicas. Todo esto afecta a la piel, puede afectar al tracto respiratorio, tracto gastrointestinal y también al corazón. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una alergia alimentaria? Como vimos, la predisposición genética, una adecuada, inadecuada flora intestinal, que puede ser por una mala alimentación, por el uso de antibióticos, etc. Déficit de inmunoglobulina A, fundamental la alteración de la barrera epitelial, aumento de la permeabilidad del intestino y factores exógenos que aumentan la permeabilidad, a su vez, como el alcohol, los AINEs, infecciones gastrointestinales y el estrés. Ahora, yo les voy a hablar de manifestaciones respiratorias, pero específicamente me voy a centrar solamente en anafilaxia y posteriormente unas breves palabras de la anafilaxia dependiente de ejercicio inducida por alimento. Entonces, respecto a la anafilaxia, sabemos que es la presentación clínica más severa de una reacción alérgica que ocurre en forma aguda. Es una reacción de hipersensibilidad sistémica de inicio súbito y que posee riesgo vital. El personal de salud debe reconocerla en forma precoz y oportuna. La prevalencia de la anafilaxia es de 50 a 112 episodios por 100.000 personas año. Estas son estadísticas norteamericanas. Y la prevalencia a lo largo de la vida es de 0,3 a 5,1%. Lo único que encontré respecto a literatura sobre la alergia alimentaria en Chile es esta publicación del Pediatric Allergy del 2020 del doctor Hoyos y del doctor Borsuski, la doctora Aguilera, del grupo de la Católica, en que ellos estudian y hacen una revisión entre los años 2001 y 2017 y demuestran cómo han aumentado las hospitalizaciones por anafilaxia en los últimos años, de forma bastante importante. Lo que refleja en el fondo que las alergias alimentarias severas han aumentado en los últimos años también en nuestro país. ¿Cómo se hace el diagnóstico de anafilaxia según la WHO, la Organización Mundial de la Alergia? La anafilaxia es altamente probable cuando se cumple uno de los dos criterios siguientes. Un inicio agudo, minutos a horas, con compromiso simultáneo de piel, mucosas o ambos, y al menos uno de los siguientes: compromiso respiratorio, disnea, broncoespasmo, estridor,
hipoxemia o hipotensión con síntomas de disfunción orgánica, síncope, hipotonía, incontinencia o síntomas gastrointestinales severos, cólicos, vómitos o diarrea. O también puede ser inicio agudo de broncoespasmo, hipotensión o compromiso laríngeo posterior a la exposición a un alérgeno conocido o probable para ese paciente. Incluso, y esto es importante, en ausencia de compromiso cutáneo. Hay un 10 a 20% de los pacientes que no tienen compromiso cutáneo y esto muchas veces retrasa el diagnóstico de anafilaxia. Y la hipotensión se define como una caída de la presión sistólica mayor a 30% del basal. Respecto a la anafilaxia en niños, el hecho de tener una historia personal de asma, de alergia alimentaria y ser adolescente son factores de riesgo para presentar anafilaxias más graves. Y es importante tener en claro que la historia de asma está presente en 2/3 de los casos de anafilaxia en niños, lo que se presenta habitualmente con broncoespasmo, con angioedema laríngeo y compromiso cardiovascular secundario a la hipoxia. También mencionar que la anafilaxia en lactantes menores de un año se presenta con más urticaria, más hipotonía y hipotensión que en los preescolares. Una publicación de muertes por anafilaxia según edad, y aquí podemos ver que en los niños y adolescentes la causa más importante de muerte por anafilaxia son los alimentos, y se ve fundamentalmente en la adolescencia. Y además, lo más terrible de esto es que la mayoría de las muertes en niños son por consumo accidental de un alérgeno conocido. Entonces, es fundamental estudiarlo para poder prevenir y evitar que ocurran estas muertes por anafilaxia por alimentos. Las causas más frecuentes de anafilaxia por alimentos en niños a nivel mundial son la leche de vaca, el maní y las nueces, que ya les expliqué lo que correspondía a las tree nuts. Y respecto a las anafilaxias fatales en niños, el 55-87% son causadas por maní y nueces. Este es un estudio que muestra un patrón global de anafilaxia debido a alimentos a nivel mundial y solo les quería mostrar que en América Latina la causa más frecuente de anafilaxias por alimentos son el maní, la leche y el huevo. ¿Cuáles son los factores predictores de severidad de anafilaxia? Un asma mal controlada, un retraso o un tratamiento inapropiado. El retraso me refiero a que habitualmente, no, no sé si habitualmente, pero es muy frecuente que la primera línea de tratamiento no sea la adrenalina, sino que los corticoides. Y eso ocurre mucho en los servicios de urgencia. Cuando hay cofactores como el ejercicio, como vamos a ver más adelante, activación inmunológica, por ejemplo, en infecciones, sobre todo infecciones gastrointestinales, medicamentos, como en el caso de los adultos, los beta-bloqueadores o los inhibidores de la ECA, y fenotipos especiales. La monosensibilización a una proteína que se llama LTP, que es proteína de transferencia lipídica, que son proteínas que se encuentran en los vegetales, frutas, verduras, en algunos cereales y en el maní. Y también el hecho de tener una alergia a la proteína de la leche de vaca persistente. Todos esos son factores que predicen severidad de la reacción anafiláctica. Este es otro estudio que muestra cuáles son los factores en anafilaxia por alimentos en pacientes sensibilizados a este LTP. El ejercicio en un 47%, el alcohol en el 27%, infecciones en el 20% y en el 27% AINES. Ahora les voy a hablar algo de anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de alimentos. Esta es la sigla en inglés y así lo van a encontrar en la mayoría de los artículos. Ocurre después de cuando uno hace un ejercicio vigoroso 2 a 6 horas post ingesta de un alimento. En general, estos pacientes no presentan reacción si solo consumen el alimento y no hacen ejercicio. El alimento más frecuente que desencadena este tipo de anafilaxia es el trigo. También hay otros como el apio y la soya. Y es importante saber que estos pacientes tienen títulos relativamente bajos de IgE específica al alimento causal y tienen poca reactividad cutánea a este. Y los alérgenos muy potentes rara vez causan a la anafilaxia inducida por ejercicio y alimento. Y este es un estudio reciente en Italia en que demuestra los casos de anafilaxia inducida por alimentos y ejercicio dependiente de ejercicio, causadas por LTP, que es la causa más que causan anafilaxias más severas, como veíamos, y son
el maní, la avellana, las nueces, la manzana, el durazno, el trigo y el maíz. Sobre todo si nos comemos una manzana con cáscara, un durazno con cáscara, el riesgo es aún mayor porque en la cáscara hay mayor concentración de esta proteína LTP. ¿Cuál es la patogenia de la alergia, la anafilaxia dependiente de ejercicio inducida por alimentos? Cuando hacemos ejercicio, el ejercicio disminuye la producción de ácido gástrico, lo cual aumenta el paso de alergenos alimentarios poco digeridos. En el fondo, lo que atraviesa son moléculas alergénicas prácticamente estructuralmente intactas, las cuales van a unirse a la IgE específica que está unida al mastocito, y de esa manera se va a producir degranulación del mastocito con liberación de mediadores. Por otro lado, si el paciente además ha tomado AINEs o tomó alcohol, aumenta aún más la permeabilidad intestinal y se daña la barrera epitelial, lo cual potencia aún más como un cofactor, como lo vimos antes, y se produce una reacción anafiláctica más severa. ¿Cómo o cuál sería el manejo de esta anafilaxia dependiente de ejercicio inducida por alimentos? Fundamental estudiar al paciente, saber a qué es lo que es alérgico, llegar al diagnóstico preciso de qué es lo que desencadenó la anafilaxia, para poder evitar el alimento causal 4 a 6 horas antes del ejercicio y 1 a 4 horas después. Remover completamente el alimento causal, prohibirlo en la dieta en pacientes que son físicamente activos, en pacientes con historia de reacciones muy severas y en atletas. Siempre estos pacientes, todos los pacientes que hayan tenido anafilaxia, tienen que portar adrenalina autoinyectable en todo momento y conocer en qué momento inyectarlo y cómo usarlo. Y eso lo tiene que saber el paciente, la familia, los amigos, los profesores en el colegio. Tener un plan de acción en que, bueno, tener una carta donde salgan todas estas indicaciones. Y cuando van a hacer ejercicio, tienen que hacer ejercicio en grupo, con personas que sepan de su condición y que lo puedan ayudar en el caso de que tenga una anafilaxia y con pérdida de conciencia y el paciente no logre inyectarse, autoadministrarse la adrenalina, autoinyectable. Y fundamentalmente tener un manejo multidisciplinario con alergólogos, inmunólogos, nutricionistas, en conjunto con el paciente, la familia y los profesores. Esa es la última. Muchas gracias. Ahora seguimos entonces con la presentación del doctor Avara. Hola, hola. ¿Se ve el okay. No se está grabando, aceptar. Bueno, yo me voy a referir a la asociación de la alergia alimentaria con la morbilidad respiratoria. También quiero agradecer la invitación de parte de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica y en particular de la doctora Anita María Herrera, porque este tema es poco abordado en general en todos nuestros congresos y en todos nuestros encuentros académicos, y me pareció interesante. Vamos a avanzar. Voy a hablar, bueno, ya habló la doctora Marinovich de la anafilaxia, pero voy a focalizar un poquito el impacto respiratorio. ¿Cuál es el mecanismo posible de la marcha desde el eczema atópico a la alergia alimentaria? También la doctora Marinovich se refirió a eso, así que voy a hacerlo muy rápido. ¿Cuál es el impacto de la alergia alimentaria en el asma, en la rinitis alérgica y en la otitis media aguda? ¿Impacto de la alergia alimentaria en general en las infecciones respiratorias? Y brevemente voy a referir al síndrome de Heiner. No tengo conflicto de interés respecto de esta presentación. Bueno, la doctora ya nos dijo que esto de la marcha atópica que partes con el eczema atópico o dermatitis atópica, luego la alergia alimentaria, luego el asma y luego la rinoconjuntivitis, uno a veces lo observa. Sin embargo, es una simplificación de la realidad. Este estudio me pareció interesante porque, digamos, tomaron
tomaron la información de la cohorte de ALSPA, que es muy famosa en el Reino Unido y más en España. El ALSPA, bueno, son desde el embarazo, a mujeres embarazadas las reclutaron y luego siguieron con el recién nacido. Este español es más bien un estudio de los escolares y con todos los análisis retrospectivos. Y con técnicas de Motion Learning lograron establecer ocho patrones distintos en la temporalidad de la expresión de manifestaciones alérgicas. Uno de ellos, claro, corresponde a la marcha alérgica clásica, pero la verdad es que puede ser muy, muy distinto. Por ejemplo, acá muchas sibilancias, ¿no es cierto?, que después pasan, sin embargo, no hay eczema en forma significativa, no hay rinitis. Este otro caso, por ejemplo, el eczema es lo que predomina. Este otro caso, por ejemplo, es el eczema y las sibilancias, pero rinitis no, etc. Este otro es puro rinitis, o sea, se da para todos los gustos, pero existe la marcha atópica, pero en un subconjunto pequeño de pacientes. Respecto a la anafilaxia, ya la doctora se refirió de forma muy, muy completa, y sobre todo a la fisiopatología, pero a nivel respiratorio, nasal, ocular, está la congestión, el prurito nasal, conjuntival, también del pabellón auditivo externo, rinorrea, estornudo, a nivel laríngeo, picazón, sensación de opresión de garganta, dificultad para tragar, disfonía, ronquera, tos seca, y en los casos graves puede haber una obstrucción respiratoria alta importante. Y a nivel pulmonar, disnea, sensación de falta de aire, opresión torácica, tos ronca, sibilancia, y en definitiva puede llegar también a insuficiencia respiratoria. Ahora, así como un paciente puede fallecer por el compromiso hemodinámico, también puede fallecer por el compromiso respiratorio. Esto ya lo mostró la doctora, cómo el ejercicio es uno de los cofactores. Ella también mencionó todos los factores que pueden facilitar la anafilaxia: el ejercicio, el alcohol, los AINE, el estrés, etc. Y cómo tiene que ver con en el caso del ejercicio, con el aumento de la permeabilidad y con la disminución del ácido gástrico que hace que las moléculas alergénicas estén estructuralmente más completas y por lo tanto sean el efecto más poderoso. Bueno, ahora, ¿cómo es que un paciente que tiene eczema se continúa con alergia alimentaria? Bueno, también lo mencionó la doctora, el eczema implica menor integridad de la barrera cutánea y mayor riesgo, por lo tanto, de alergia alimentaria. Los pacientes con eczema presentan mutación de este gen, filagrin o filagrina, que está relacionado con una proteína estructural mayor en la epidermis. Fíjense que el 50% de niños con eczema desarrolló alergia alimentaria. A mayor precocidad y severidad del eczema, más riesgo que desarrollen alergia alimentaria. Y los pacientes que tienen mutaciones de filagrina, por lo tanto, con pérdida de su función, en general hay mayor asociación con la alergia a maní, demostrada con test de provocación, que es el gold standard. Este estudio de la doctora Peters me pareció interesante porque es reciente y porque logra hacer un corte a los 6 años y a los 10 años ver qué pasa con todas estas manifestaciones alérgicas. Esto se hizo en Australia, en Melbourne. Entonces se estudió la prevalencia de alergia alimentaria mediada por IgE, eczema, asma, rinitis, a los 6 años y a los 10 años. Es una cohorte prospectiva, lo cual lo convierte en un estudio interesante, con reclutamiento de lactantes a partir del año. Eran 5.276 niños. Entonces se aplicó cuestionario de síntomas a los 6 años y a los 10 años. Se evaluó el diagnóstico médico de condición alérgica. Y también se hizo una evaluación clínica, un prick test, función pulmonar y test de provocación oral de alimento a los 6 y a los 10 años. Obviamente que van disminuyendo, aquí eran 5.000 y tanto, aquí bajaron a los 6 años 4.400 y tanto, y aquí 4.000. Y lo mismo aquí, el 73% a los 6 años logró esta evaluación, y a los 10 años bajó a 55%, pero sigue siendo una cifra interesante. Y lo que quería mostrar es que la alergia alimentaria a los 6 años y a los 10 años, la prevalencia es similar, que el asma también es similar, el eczema
tiende a reducirse un poquito, pero lo destacable es que la rinitis de un 15% a los 6 años sube a un 25% a los 10 años, aumenta y eso está reflejado en estas curvas, donde lo único que aumenta significativamente acá es la rinitis. Ahora, ¿qué relación o cómo, qué es lo que se ha observado del niño que tiene alergia alimentaria respecto de rinitis alérgica y asma? Los niños con alergia alimentaria tienen claramente mayor prevalencia de asma y más precoz. La alergia alimentaria a los 2 años es un predictor potente de alergia en la etapa escolar y duplica el riesgo de asma o de rinitis. Hay que considerar, sí, que un bajo porcentaje, menos de un tercio de los niños que tienen alergia alimentaria, no es mediada por IgE. Y la asociación de asma y rinitis alérgica con la alergia alimentaria es fundamentalmente con la alergia alimentaria mediada por IgE. Sin embargo, se describe en algunos casos, se describe que puede haber también asociación de asma y rinitis alérgica en la alergia alimentaria no mediada por IgE, pero bastante, bastante menos prevalente. Ahora, el mecanismo que relaciona la alergia alimentaria y los síntomas de asma no está del todo dilucidado. Se ha planteado que las partículas alimentarias, o sus alergenos, digamos, que son ingeridas también podrían ser inhaladas. Y así lleva a la exposición con los mastocitos en el pulmón, la degranulación, inflamación, síntomas respiratorios. Ahora, en adultos se ha visto, hay ejemplos claros de aquello, por ejemplo, el asma del panadero o el asma de trabajadores de mercado de pescados al aire libre, donde no están ingiriendo esos productos y sin embargo pueden tener síntomas. Pero en niños asmáticos es interesante que los niños asmáticos que tienen alergia alimentaria, al cocinar esos alimentos, aun cuando no los estén, no los hayan ingerido, se ha descrito que puede empeorar el asma. Este estudio del doctor Hill evaluó las características epidemiológicas de diagnóstico evaluado por médico de eczema, asma, rinitis alérgica y alergia alimentaria en niños en un estudio de cohorte retrospectiva. Esto fue en Filadelfia. Lo que me pareció interesante este estudio que fue más de 1 millón de niños. 1.050.061. Y se hizo una cohorte transversal, más o menos un tercio de ellos, de niños atendidos a partir del año en adelante, para determinar prevalencia, y otra cohorte más pequeña, una cohorte cerrada, de 30.000, 29.000 y tantos niños atendidos desde el periodo recién nacido y seguimiento hasta por lo menos de los 5 años en adelante, para determinar la edad de diagnóstico y tasa de incidencia. Y se encontró que los niños que tenían alergia alimentaria, claramente tenían mayor riesgo de desarrollar alergia respiratoria, sobre todo, especialmente cuando la alergia alimentaria era múltiple, aumentaba el riesgo de asma y aumentaba el riesgo de rinitis alérgica. Y por otro lado, los pacientes que tenían casos de anafilaxia que tenían por alimento, 2/3 de ellos tenían historia de asma. Esto también lo había mencionado la doctora Maninovich. Y los pacientes con alergia alimentaria y asma tenían un compromiso más severo. Bueno, aquí está en esta publicación cómo el paciente con alergia alimentaria tiene un O-Radio para tener asma con respecto a los pacientes que no tienen alergia alimentaria de O-Radio de 2.16. Y lo otro interesante es que con alergia alimentaria múltiple, mientras más alimentos implicados, aumenta más aún la prevalencia y el O-Radio. Lo mismo ocurre con la rinitis alérgica, ¿ya? Mientras más alimentos comprometidos, número de alimentos, aumenta el riesgo de tener rinitis alérgica. Este estudio de la doctora Sorensen es un estudio corte retrospectivo también, pareado en el Reino Unido. Fueron casi 3.500 niños con alergia a proteína de leche de vaca. La edad media del diagnóstico fue de 4 meses. Y se comparó con 3.000, con el igual cifra de niños pareados que no tenían alergia a proteína de leche de vaca. Y se observó durante 4.2 años. Los niños con alergia a proteína de leche de vaca, comparado con los que no tenían esa condición, tienen claramente mayor frecuencia de síntomas respiratorios, mayor frecuencia de infecciones respiratorias.
y mayor frecuencia de compromiso multisistémico. Ahora bien, esto, ahí está la cifra de este trabajo, ¿ya? Por ejemplo, 132 casos de asma en niños que no tenían alergia a leche de vaca, comparado con 250. Esa diferencia en la estadística no es significativa, y lo mismo con la rinitis, casi se duplicaba prácticamente. Voy a volver a este trabajo un rato más para hablar de la tendencia a las infecciones. Ahora, continuando con la relación de alergia alimentaria y asma, los niños con alergia alimentaria entonces duplica el riesgo, esto ya lo dijimos. La alergia alimentaria durante el primer año de vida con frecuencia precede el desarrollo de asma. El asma implica 5 veces más riesgo de presentar alergia alimentaria también. O sea, un paciente que tiene asma y que no se sabe que tiene alergia alimentaria tiene más riesgo. Por lo tanto, es interesante esto, sobre todo en un asma compleja, de difícil manejo, uno tiene que considerar ese factor. Y el asma asociada a alergia alimentaria implica mayor severidad, menor control de la enfermedad y mayor frecuencia de hospitalizaciones y mayor letalidad por asma, especialmente esto de la letalidad asociado a la alergia al maní. Y los adultos, bueno, esto ya lo dijimos, cuando hay alergia alimentaria múltiple, se asocia con asma más grave. Este autor, Malmer, observó interesantemente que niños asmáticos que habían hecho una crisis grave, que requirieron cuidado intensivo, lo comparó con asmáticos con crisis menos graves que no requirieron cuidado intensivo, y los primeros tienen casi 6 veces más probabilidad de tener alergia alimentaria. Ahí está el Old Radio, el intervalo de confianza. Ahora, respecto de las infecciones respiratorias, se sabe que las infecciones respiratorias son muy frecuentes. En esta experiencia publicada en el 2017 del Hospital Roberto del Río, el 22% de las atenciones de urgencia, el 24% de los ingresos hospitalarios se debían a infecciones respiratorias. Este es el promedio anual, por lo tanto, en invierno, imagínense cómo es. Y esto implica infectismo escolar, hospitalizaciones e incluso letalidad, especialmente en los más pequeños, y afecta a la calidad de vida. Y claramente se sabe que los lactantes atópicos tienen una maduración retardada a la respuesta inmune de tipo TH1, que es la que tiene que ver con nuestra protección a infecciones y implica mayor riesgo de infección. Ahora, en un estudio retrospectivo de este autor, con 280 niños de los 10 años, y los estudiaron con sus antecedentes, etc., los pacientes que entre 1 y 2 años estaban sensibilizados a la beta-lactoglobulina tenían 4 veces más riesgo de infecciones respiratorias recurrentes, con un Odds ratio de casi 4, 3.91. Por lo tanto, en niños con infecciones respiratorias muy recurrentes, claro, hay que estudiar la parte inmunológica, por cierto, pero también considerar la posibilidad, sobre todo si no hay una inmunodeficiencia, la posibilidad de que pueda haber una alergia alimentaria como una comorbilidad que puede estar jugando un rol. Ahí está, de este mismo trabajo. Ahora, no es que aumente tanto, porque aquí, por ejemplo, los pacientes. Aquí está el Odds ratio de infección recurrente. Bueno, ahí está 3.91 de infecciones recurrentes. Este estudio es el que le mostré hace un rato atrás, pero que este estudio de cohorte del Reino Unido, retrospectivo, pareado, observaron mayor frecuencia de infecciones respiratorias. Por ejemplo, los que no tenían alergia hicieron 2.854 versus 3.098. No se ve muy, muy importante esta diferencia, pero es claramente estadísticamente significativa. Y también infecciones óticas, ¿eh? Entonces, bueno, hay varios trabajos que muestran, van en la misma dirección, ¿eh? La alergia a proteína de leche de vaca implica mayor riesgo de otitis media aguda recurrente, y también mayor riesgo de requerir adenoidectomía y o timpanoplastia. En este estudio, que es bastante antiguo, se definió otitis media aguda recurrente que a lo menos 15 episodios de otitis media hasta los 10 años. Es en un estudio de cohorte con 56 escolares con alergia a proteína de leche de vaca y atopía respiratoria versus controles, tenían mayor riesgo de otitis recurrente,
27% contra 12%. Un mayor riesgo de requerir adenoidectomía y o timpanoplastia. Esta es la cifra. Bueno, también la doctora Manino mencionó el asunto de la disbiosis. Me pareció interesante esto porque lactantes atópicos tienen una distinta, una diferente microbiota fecal en el primer año de vida cuando se comparan con lactantes no atópicos. Por cierto que hay otros factores que pueden estar influyendo en esta disbiosis, como el abuso de antibióticos, parto cesárea, la estructura genética del paciente, su edad gestacional, el lugar geográfico, la dieta, el ambiente, etc. Y el uso de inhibidores de bomba de protones. Pero es interesante que la disbiosis, la presencia de esta disbiosis, precede la aparición de una alergia alimentaria. Y este perfil alterado de la microbiota intestinal modifica negativamente la respuesta inmune con una respuesta inmune deficiente y con una respuesta inflamatoria exagerada. Esta cosa lo voy a mencionar solo porque me pareció interesante, novedoso para mí. Este síndrome de alergia alimentaria cruzada al polen. O sea, hay una alergia cruzada de alérgenos de alimento versus aeroalérgenos. Es mediada por IgE y es localizada la reacción esta en la mucosa oral con síntomas y signos locales. Lo interesante es que, por ejemplo, un paciente que tiene una alergia específica a un polen, resulta que hay ciertos alimentos que pueden tener proteínas similares a la estructura de ese polen. Por ejemplo, se menciona en la literatura el abedul versus la manzana. Entonces, el paciente que es alérgico a los polen de abedul, cuando ingieren algunos alimentos específicos, podrían tener esta síndrome de alergia alimentaria cruzada con esta reacción localizada en la mucosa oral. En realidad, esto es más frecuente en adultos, y la rinitis alérgica estacional en adultos podría estar más ligada a este síndrome. Para terminar, brevemente el síndrome de Heiner, que es una hipersensibilidad no mediada por IgE a las proteínas de la leche de vaca y que se asocia con síntomas especialmente respiratorios. Esto se da en lactante, es de muy baja incidencia y fue descrito en el año 1962. Se pueden encontrar en estos pacientes anticuerpos precipitantes tipo IgG y los síntomas, que son, como he dicho, principalmente respiratorios, más habituales son tos crónica, taquipnea, dificultad respiratoria, sibilancia, congestión nasal, otitis media aguda recurrente, pero también pueden haber otros síntomas como diarrea, un desarrollo fondoestructural deficitario. Y lo interesante es que la complicación más grave es la hemorragia alveolar difusa. Por lo tanto, este síndrome de Heiner entra, cuando hay una hemorragia alveolar difusa, en el diagnóstico diferencial de una hemosiderosis pulmonar. Puede presentarse con hemoptisis, anemia, por cierto, microcítica, hipocroma e infiltrados pulmonares. Aquí, por ejemplo, este lactante tuvo hemoptisis, tuvo estos infiltrados pulmonares, después mejoró, después volvió a aparecer este otro infiltrado claramente en otro sitio distinto, ¿no es cierto? Y este es el aspecto tomográfico. Y cuando un paciente presenta hemoptisis y uno sospecha que puede tener una hemorragia alveolar difusa, es importante hacer un lavado bronquiolar para el estudio de estos macrófagos alveolares cargados con hemosiderina, hemosiderófagos. Este es el aspecto normal de los macrófagos y este es el aspecto de los macrófagos cargados con hemosiderina. Bueno, en resumen, la mayoría de la alergia alimentaria asociada a síntomas respiratorios mediada por IgE, la anafilaxia, que suele presentarse con síntomas respiratorios importantes, puede ser amenazante de la vida por el lado hemodinámico y por el lado respiratorio principalmente. Y esto ocurre especialmente con pacientes que tienen historia de asma, como dije anteriormente y como antes lo había remarcado también la doctora Marinovich, y especialmente cuando hay alergia a maní y a estas nueces, se puede traducir como nueces de árbol, pero ahí están metidos las nueces, almendra, castaña, cayú, etc. Que hay ciertos facilitadores de la anafilaxia por alimento, que la alergia alimentaria aumenta el riesgo de asma, rinitis alérgica, infecciones respiratorias agudas recurrentes, otitis media aguda recurrente y necesidad de adenotonsilectomía,
que el asma asociada a la alergia alimentaria tiende a ser más grave, y que si bien es cierto el síndrome de Heiner es muy infrecuente, esta sensibilidad a proteína leche de vaca no mediada por IgE, que a veces forma parte del diagnóstico diferencial de una hemosiderosis pulmonar y hay que tenerlo presente. Eso. Gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Marinovich, al doctor Avara por sus excelentes presentaciones. Y ahora tenemos espacio para algunas preguntas. Doctora Marinovich, en los pacientes que tienen anafilaxia, uno recomienda que porten una EpiPen, ¿no es cierto? Una adrenalina o inyección. Pero desde el punto de vista práctico, ¿cómo hacemos? ¿Dónde se puede comprar? ¿Está disponible en la farmacia? ¿Cómo es? Es una muy buena pregunta porque lamentablemente en Chile no disponemos de adrenalina autoinyectable en la farmacia, porque aparentemente no se considera un negocio, porque no son muchos los pacientes que la requieren para la farmacia, digamos. En este momento solamente la Fundación Creciendo con Alergias la está trayendo, pero no siempre está disponible. Otra forma es encargarla en una farmacia que se llama Farmacia Daniela, que queda en Portugal, Portugal 15 o 16, se me olvidó, pero es Farmacia Daniela. Uno puede hacer todos los trámites y pedir que la traigan. Y ellos traen mínimo 2 unidades. También recientemente a través de COFAR se puede comprar en forma a través de la web, pero no en farmacia. Sí, perdón. ¿Qué duración tiene? En general, 18 meses desde la fecha de fabricación. Ahora, sin embargo, las publicaciones dicen que podría durar hasta 2 años, siempre y cuando no se haya mantenido a temperaturas extremas. Y la verdad es que hay que mirarlo, porque tiene una ventanita y uno puede ver el color. Si está transparente, podría estar vigente. Ahora, igual uno no se atreve a hacer esas recomendaciones. Nosotros en general recomendamos hasta 6 meses después de la fecha de vencimiento. Ok. Para el doctor Avara, en aquellos pacientes que preescolares que tienen bronquitis obstructiva recurrente o incluso lactante, muchas veces vemos que estos pacientes tienen dietas restrictivas, por ejemplo, que se suspende la leche. Quisiéramos saber, doctor Avara, ¿qué opina usted acerca de eso, de esas dietas restrictivas en estos pacientes? Sí, yo creo que es un uso indebido y exagerado de esa medida de restricción de dieta. Porque, en primer lugar, esa situación en el lactante, en el preescolar, no es muy frecuente. Segundo, el gold standard para el diagnóstico de la alergia alimentaria en realidad es la prueba y contraprueba del alimento. Yo creo que se ha abusado un poco de eso. Lo que procede en un niño que uno sospeche que puede tener un factor, hay que tratar de demostrarlo. Esa es mi opinión. Porque No principalmente. basta. No, y que no basta con tener una IgE positiva a la leche de vaca, porque de repente puede salir un poco positiva y no tener un significado clínico. No sé qué opina la doctora Marino dice al respecto, pero en todos lados los especialistas dicen que lo ideal es demostrar la alergia alimentaria con una prueba de provocación. Sí, respecto a eso, tiene toda la razón, porque la verdad es que el paciente puede estar solo sensibilizado. Entonces, por eso es fundamental, lo que dice el gold standard para el diagnóstico de alergia alimentaria es la prueba de provocación. Perfecto. Doctora Marinovich, ¿podría detallar un poquito más los síntomas de la anafilaxia inducida por ejercicio dependiente de alimento? ¿Cómo sospecharla? Porque es bastante complejo. Bueno, en general, como todas las anafilaxias, la mayoría de los casos de anafilaxia tienen manifestaciones cutáneas, pero en este caso, habitualmente, hasta el 80% nomás pueden tener manifestaciones cutáneas, quedando un 20% de pacientes que no tienen manifestaciones cutáneas y que sí tienen manifestaciones respiratorias, que hacen broncoespasmo, estridor, como causa más frecuente, seguido por los síntomas cardiovasculares. Tenemos un paciente
que compartimos con la doctora Herrera, que hace estos cuadros de anafilaxia recurrente, un paciente con un asma que no se ha podido demostrar, pero clínicamente parece asmático, pero no tiene ninguna prueba funcional que lo demuestre por el momento. Y cada vez que hace ejercicio y consume algún alimento, específicamente LTP, maní inicialmente y ahora está haciendo reacciones con manzana, es un paciente que hace broncoespasmo severo con hipotensión y que nunca ha tenido manifestaciones cutáneas. Entonces, tenerlo súper presente. Si no tiene manifestaciones cutáneas, igual puede ser una anafilaxia y hay que sospecharla, porque en ese caso la primera línea de tratamiento es la adrenalina. Eso es lo que le va a salvar la vida al paciente. Ok. Doctora Vara, ¿en cuándo en un niño asmático debiéramos estudiar alergia alimentaria? Bueno, especialmente en un niño asmático, si es que tiene adicionalmente compromiso cutáneo, una dermatitis atópica, y tiene un asma de difícil manejo, con episodios muy graves. Hay que sospecharlo. Ahora, la verdad es que la mayoría, sí, eso sí, la mayoría de los pacientes asmáticos asociados con alergia alimentaria, el diagnóstico de alergia alimentaria en general está hecho con antelación. Pero hay unos pocos casos en que eso pueda haber pasado desapercibido. Por lo tanto, esa sería mi respuesta. Paciente con un asma grave, con episodio muy grave, y también, especialmente, si adicionalmente tiene compromiso de dermatitis atópica. Muy bien. Acá Gabriela Moreno pregunta a la doctora Marinovich, en caso de una alergia alimentaria y ejercicio, ¿serviría el uso de Montelukast previo al ejercicio? Bueno, buena pregunta. La verdad es que los estudios demuestran que lo ideal es no usar medicamentos que puedan enmascarar la reacción que habitualmente es cutánea inicialmente. Entonces no se recomendaría usar ni Montelukast ni usar antihistamínicos porque podrían enmascarar la reacción. En estos casos, si son pacientes asmáticos, se recomienda, bueno, o sea, deben usarlo, pero hay que reforzarle al paciente que debe usar su inhalador, su corticoide inhalado, y que en los casos que tienen asma y alergia y anafilaxia por ejercicio, premedicarse con inhaladores previo unos 15 minutos antes del ejercicio. Pero el Montelukast no aparece dentro de las recomendaciones. Ok. Frente a un niño preescolar o lactante en que se sospecha rinitis alérgica, ¿la conducta más adecuada es simplemente tratar o hay que igual estudiarlo, hacerle el test cutáneo? ¿Nos basamos solo en la clínica o es importante hacer el test cutáneo? Bueno, en mi opinión, en mi modesta opinión, si la rinitis alérgica no es muy severa y con fármaco anda estupendamente bien y no hay otra sintomatología, yo personalmente no me hago rogar un poquito antes de estudiar a un lactante. Ahora, si el cuadro es severo y está requiriendo mucho dosis alta de antihistamínico, corticoide, y cada vez que tratan de quitarle esos fármacos, el paciente se reagudiza, yo en ese contexto lo estudio. Doctora Marinovich. Bueno, nosotros en realidad, como inmunólogos, siempre tratamos de buscar la causa de la reacción. Claro, si es un lactantito chiquitito, la verdad es que a menos que sea muy severa, no lo estudiamos. Pero la idea de estudiarlo es fundamentalmente poder eliminar los alérgenos causales. Por ejemplo, está sensibilizado a alérgenos intradomiciliarios, tiene mucho ácaro en la casa o tiene mascota. En ese caso es importante saberlo porque podemos tratar de evitar el contacto con esto. Fundamentalmente eso, y en los niños, en los escolares, siempre los estudiamos porque podemos tratarlos, podemos hacer tratamiento, por ejemplo, en los casos de rinitis alérgica o asma controlada, podemos implementar inmunoterapia alergeno específica, que les va a cambiar la calidad de vida a los pacientes. Acá hay una pregunta bien interesante. Dice, la FDA aprobó la epinefrina inhalatoria endonasal. ¿Sería una buena opción en vez de la EpiPen? Sí, sería una buena opción, pero todavía no tenemos, o sea, no está disponible y no tenemos experiencia, pero probablemente sí, porque sería, o sea, es bastante más fácil de aplicar. Ahora, el EpiPen, la verdad es que es muy simple. Si uno le explica a los pacientes, los niños
desde chiquititos saben inyectarse porque es simple, pero si tenemos un dispositivo nasal es mucho más fácil. Hay un montón de preguntas, ¿eh? Vamos a dar opción para dos más en honor al tiempo. Para la doctora Marinovich, dice, cuando dice que la alta exposición a maní puede causar la multimorbilidad atópica, ¿esta exposición se refiere a la exposición del niño o a la exposición de la madre durante el embarazo? Buena pregunta. Se refiere a la exposición del niño fundamentalmente en la casa. Cuando se consume mucho maní en una casa, queda en el ambiente las partículas de maní y esas son las que son capaces de sensibilizar a un niño, sobre todo un niño con dermatitis atópica que tiene daño a su barrera epitelial o en algunos casos que no tienen dermatitis atópica evidente, pero sí tienen alterada la barrera, porque tienen defectos a nivel de la filaglina o de otras proteínas. Y esto se ha visto que basta con un consumo de aproximadamente 70 gramos de maní, o no, perdón, 39 gramos de maní a la semana para que un paciente se pueda sensibilizar, que es bastante poco, 39 gramos de maní. Oye, Y ahí. al respecto quería preguntarle a la doctora Marinovich, esto de incorporar precozmente el maní en pacientes donde hay familias que tienen, puede evitar, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona? O sea, ¿cuál es la recomendación al respecto? Sí, bueno, esto es una recomendación reciente porque antes lo que hacíamos era postergar la introducción de los alimentos alergénicos idealmente después del año o después de los 3 años incluso. Pero en el último tiempo se ha demostrado que los niños se pueden sensibilizar al maní a través de la piel, pero si lo ingieren precozmente se puede producir tolerancia, inducir tolerancia a nivel gastrointestinal. Entonces la recomendación sería en estos niños introducir el maní antes, tipo alrededor de los 6 meses y empiezan a dar mantequilla de maní. Ahora, igual hay que tener cuidado, porque yo también he tenido pacientes que han hecho anafilaxia cuando los papás le empiezan a dar mantequilla de maní precozmente. Entonces, esa recomendación no puede partir de los padres, sino que del especialista que tiene que estudiarlo primero y ver qué tanto riesgo tienen de hacer una reacción anafiláctica. Okay. Pero es interesante porque cambió completamente lo que decíamos unos pocos años atrás. Ahora hay que introducirlo precozmente para inducir tolerancia a nivel gastrointestinal. Y ahí la última pregunta dice, ¿la administración de probióticos y prebióticos en pacientes con alergia alimentaria y asma en tratamiento ayuda con la evolución y con las exacerbaciones bronquiales? No sé para quién es esa pregunta, pero en mi opinión es una línea de investigación interesante, pero está lejos de haber alcanzado una recomendación precisa, en el sentido de decir, mira, con este probiótico o prebiótico vamos a evitar. Ahora, en teoría, esta cosa de la disbiosis está presente en muchas morbilidades, en la obesidad, en la alergia, etc. En cáncer. Y por lo tanto es una línea de investigación muy interesante, pero reitero, estamos lejos de haber alcanzado una certeza que diga, ya, vamos a usar los probióticos de esta manera y tal probiótico por tanto tiempo, etc. No sé. Bueno, Sí, doctora Marino dice. lo único que se ha demostrado es que el uso de probióticos en el embarazo, en el último trimestre del embarazo, en los primeros 6 meses, perdón, de lactancia, podría ayudar en los casos de prevenir dermatitis atópica, pero no alergia alimentaria ni enfermedades respiratorias alérgicas. Es la única recomendación, pero tampoco es tan estricta. Y el probiótico que más se ha asociado a ayudar a prevenir o a retardar la dermatitis atópica son los Lactobacillus rhamnosus, GG. Esa es la cepa que se ha estudiado, pero tampoco es una recomendación tan clara. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctora Marinovich, doctora Vara, por sus excelentes presentaciones. La verdad que hemos aprendido mucho, ha sido una sesión muy interesante. También damos las gracias a toda la gente que se unió de forma virtual a este webinar y bueno, los esperamos en un próximo webinar de nuestra Sochinep.